Trato hecho. Trato hecho. Estuve en la plaza buscándote, me dijeron que estabas acá, así que... Bueno, vivo acá. Vivís acá. Ah, sí, sí. ¿Puedo pasar? Sí, sí, adelante, por favor. Gracias, gracias. ¿Vivís acá? Sí, sí, vivo acá. ¿A qué se debe el honor? Bueno, mira, en realidad estuve pensando esto de la murga, ¿no? Y llegué a la conclusión de que es una pena terminar con la tradición del baile de carnaval y... Bueno, el club no está en una gran condición económica, pero podríamos buscarle la vuelta para financiarlo, ¿no? Así que esto te quería decir, ¿no? Ah, la miércoles, bueno. Le agradezco muchísimo el gesto, la verdad que es bárbaro, pero ya está toda la movida organizada, ya estamos sobre la fecha, así que... Además le voy a contar una cosa muy curiosa, sabe que la gente se copó más con verlo en la calle al carnaval que verlo en el club. Sí, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Digo, el club tiene la cancha de básquet, cualquier cosa que llueva, sabemos que lo podemos hacer igual. Sí, bueno, pero no va a llover. Además, bueno, no todos los vecinos pueden pagar una entrada, ¿no? No, pero eso no es problema, no, por eso no te hagas problema. No, yo te digo que, por eso te decía, hay alguna manera de financiarlo, digo, podemos poner la consumición y de último lo hacemos con entrada libre, sí, ¿no? Suárez, le voy a decir la verdad. Sí. Ya están todos los afiches pegados en la calle, ya está toda la movida organizada. Va a tener que salir en la calle. Bueno, roguemos que no llueva. Sí. Bueno, bueno, me voy. Bueno, chao. Suerte. Muy amable, ¿eh? Muy. Gracias por el gesto. No. Acariciaba la pelada, ¿podés creer? ¿Cómo es? A ella le muestra su alma y a mí me la esconde. Bueno, Estelita, pero no es para tomarlo tan a la tremenda, Pancracia. Decime, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Pero a mí me parece que no pasa por ahí, Estela. Sí, pasa por ahí. Vos sabés que todo lo que sabe la Pochi se lo enseñé yo. Cuando ella me ayudaba en esta peluquería no distinguía la diferencia entre una tijera y un bigudí. ¿Que la Pochi no sabe nada? No. ¿Por qué te crees que tiene todo el local vacío? De puro cara rota nomás puso una peluquería. Bueno, calmate, Estela, calmate. Manuel no puede traicionarme con esa mina, Chini. No la viste, ni siquiera es linda, parece una cucaracha aplastada. Bueno, cortale, Estela, también vos. Hay que ver cómo son las cosas, nena, ¿eh? ¿Y cómo van a ser las cosas, Chini? Está bien. Yo reconozco que me fui de mambo con lo de Thompson. Pero ahora Manuel se está vengando. Y se está vengando mal, ¿entendés? Pero escuchame una cosa, Pancracia. Con ese gato que tiene en la cabeza, Manuel tiene derecho a ir a cualquier veterinaria que se le cante. No diga veterinaria. No diga veterinaria, ¿eh? Y además no tiene derecho. Con todo lo que yo hice por él, no tiene derecho, ¿entendés? Ah, no. Te juro que se va a arrepentir. Se va a arrepentir de traicionarme así. Está re fashion, re cool, por favor, esto es pelo natural. Lo traje yo de Londres, bebé, sí. Y esto es lo máximo. Me la traje para mí, te la regalo. ¡Lo máximo! ¡El último grito de la moda! Viejo, ¿cómo va? Llevaste justo para unos mates, mirá. Sí. Justo para pedirte una explicación. ¿Qué querés saber? Quiero que me expliques, Diego, qué hacía la cadenita de Jimena ahí tirada. No sé de qué me habla. Abajo de la silla estaba, ¿sabes? Decime la verdad, Diego. ¿Qué carajo hacía Jimena en esta casa, no estando yo? Hola, pa. Sí. Iba para casa y se me ocurrió pasar a saludarte. Güey, ¿qué venís, del canal? No, de ver a Ramiro.
¿Y qué pasa? ¿Se aclara el panorama o...? Estoy en eso. Ah. Bueno, te entiendo. Hay momentos que hay que elegir, ¿no? Sí, pero es difícil, sobre todo porque hay muchas cosas en juego. Sí, claro, bueno. Bueno, pero uno se siente así en el medio de estas circunstancias. ¿Qué va a ser? Sí, es horrible. Es el momento de la duda. Pasa, pasará. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Vos no tenés dudas? Sí, siempre hablamos de lo que me pasa a mí, pero yo no sé qué te pasa a vos. ¿Pero qué duda? No, pero hace mucho tiempo que elegí el camino yo, ya está. ¿Estás bien? Seguro, sí, muy bien, sí. La verdad que no sé de qué me estás hablando. No sabes. No. Claro. Yo debo pensar que como por arte de magia la cadenita de Jimena salió volando y se metió debajo de la silla. Pasando el lampazo, no estaba la cadenita. Y después, limpiando con Catalina, apareció. Así. ¿No te das cuenta que ese sapo no es para mí, Diego? Pero, viejo, yo te juro... ¡No jures! ¡No jures! Si metiste la pata cagándote en tu palabra y en mí, en mí... Tenés por lo menos la dignidad de no jurar. Quiero saber la verdad. Si la sabés. No la sé. ¡Sí, la sabés! ¡Sí, la sabés! ¿Sabés la verdad? ¿Y sabés lo que me cuesta seguir adelante con todas estas cosas que me piden ustedes? No la veas, no la tenés que ver, no tenés que estar con ella, no la podés ver, no te puede pasar nada. ¡Me pasa! Y lo sabés perfectamente bien. ¿Qué te sabés pasa? Perfectamente que estoy enamorado, me pasa. Y lo sabés perfectamente bien. Y me cuesta. Y dame elegir que me corte un brazo que siga adelante con esta situación. Vas a ver lo que elijo. ¡Me estás matando con lo que me decís! ¡Me matás! Claro, a mí no me pasa nada, ¿ví? Pero bueno, ¿no tenés conciencia de... del balurdo en el que me estás metiendo, Diego? Decime la verdad. La quiero saber de una vez por todas, por dura que sea. ¿Qué pasó con Jimena en tu pieza mientras yo no estaba en esta casa? Decí la verdad, Diego. A mi papá le decís toda la verdad. Diego y Jimena estaban en una situación que realmente yo no sé... yo entré sin llamar, ¿no? Y me llevé una silla por delante y como hubo ruido, entonces ellos... ¿Pero por qué decís todo esto? Decime por qué decís todo esto. ¿Sabés por qué, Diego? Porque nosotros, los pinillos, decimos siempre la verdad. No nos gustan las mentiras. Por última vez, Diego, te lo ruego. ¿Cuál es la verdad? Dijo. Es como dijo Malena. Estábamos charlando, nada más, viejo, y de repente no pudimos controlar la situación. Andate, no fue lo mejor. Oíme, no pasó nada. No pasó nada. Escuchame lo que te digo, ahora déjame que hable y que te explique cómo fueron las cosas. Te pido que te vayas, Diego. Oíme, no soy un chico, déjame que te diga cómo son las cosas. ¡Borrá! ¡Te borró, te digo! ¡Por favor! No se ponga así, que le va a hacer mal. Tranquilo, papá. Al final es como yo decía. Este chico va a traer problemas, va a traer problemas. Y al final trajo problemas. Andate vos también, Malena, andate. No, papá, déjeme que me quede. ¡Déjame solo, por favor! Johnny, te pido por favor que no empecemos. Bueno, mamá, no me gusta ese colegio. Pero probá 15 días, aunque sea. Ya sé que es difícil ser nuevo, pero... bueno, intentá. Si no intentás, no sabés lo que te va a pasar. Es increíble esto. Un buen día, no me gustó. Y... vamos, chiquis, tarde, sonó el timbre. ¿Vos sabés que no quiere entrar? Mira, ¿qué te pasa? La maestra es mal y los pibes me tratan mal. No me gusta ese colegio. Sí. Decime, ¿ya tuviste gimnasia? No, hoy nos toca. ¿Y te gusta el fútbol? Sí. Bueno, entonces anda, entra, vas a ver qué bien lo vas a pasar. Cualquier cosa me venís a ver. Bueno. Dale. A ver, poné otra cara que vas a jugar al fútbol, che.
Hace una semana que está así con este colegio, no hay caso. Voy a ver si me pongo en campaña para cambiarlo. Esperá, esperá, no te apures, no te apures, porque yo voy a ver si te puedo ayudar. Ay, bueno, te agradezco la mano que me puedas dar porque yo acá no conozco a nadie. Mirá, no te prometo nada, pero voy a ver qué puedo hacer. Gracias, ¿sí? Mónica, hasta luego. ¿Sabés que no sé si encargué mercadería suficiente? ¿Analía vino al baile? ¿Qué sé yo? ¿Pero cómo? ¿Qué sé yo? ¿No está viviendo con vos? ¿Qué sé yo? Sí, pero mirá, que yo no le voy a decir nada, a ver si todavía quiere venir. Sos de terror, ¿eh? No, querido, mi compromiso es con Luzmila, no con ella. Bueno, pero es la madre de la nena, ¿no es cierto? Sí, como dicen los separados, mejor es llevarse bien, ¿eh? Ya me hice el examen de ADN, ahora es más, estoy haciendo los papeles para darle el apellido. ¿Te dije no, eso? Muy bien, mamá, es lo menos que esperaba de usted. ¿Viste vos? Ahora, una pregunta. Ahora que puse el gancho, ¿qué puede pasar? ¿Y que te va a dar a criar a la nena? ¿Estás loca? No puede, yo no puedo criar un bebé. ¿Eh? No estoy en condiciones. Es una broma, hombre. Mirá si te va a dar a la nena. ¿Qué sé yo? También es capaz de cualquier cosa. No, pero lo que es probable es que cuando se vayan a vivir a otra casa, cuando tengas que estar con la nena, vas a estar solito con ella. No, antes me hago pastor. No, yo me voy con Manuel a la iglesia. En serio. Hablando de Manuel, ¿viste cómo está Manuel? No, ¿qué voy a ver? Y Dora no me dejó entrar, es de loco esto. Me dice que no quiere que me contagie. ¿Pero qué tiene? ¿Una angina virósica? ¿Qué? No ¿qué sé, qué quiere? Sé yo. ¿Cuánto hace? Una semana que no lo vemos a ese nosotros. Hola. Pero sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Lo vieron a Manuel? ¿Saben algo? No, justamente estábamos hablando de él. No, está muy enfermo, ¿sabes? Ay, Dios mío. ¿Será la maldición que le eché? Si venís a convencerme, no lo vas a conseguir, ¿eh? Pero, Manuel, por favor, no te podés quedar acá. Por favor, querido, vos tenés amigos, tenés trabajo. No es para tanto. Sí, no es para tanto, no es para tanto. Dijo el Señor, la forma del amor que ofreces a tus prójimos son la misma forma de tus cabellos. Muchos sentimientos hacen un sentimiento entero. Mira, no quiero contradecirte, ¿eh? Pero si es como vos decís, yo tengo que pensar que entonces mi hijo no tiene ningún sentimiento por el prójimo. ¿A qué te referís? Que sos pelado, no tenés ni un pelo, querido. Bueno, pero eso no es definitivo, no es eterno, es una cuestión de paciencia, de fe. Bueno, usá la fe para vos, usala para sentirte más seguro, usá la fe, querido. ¿A vos te parece que al Señor le va a gustar verte así acostado acá? ¿Renegáis acaso de vuestra propia identidad y os mostráis pusilánimes ante vuestros propios hermanos? Muy bien, qué lindas palabras. Mira, yo lo pensaba, pero no me salía. El pelo te queda precioso, Manuel. ¿Sí? Te queda hermoso, es un corte tan moderno. Pero mira la personalidad que te da. Estás divino. Esto se usa mucho, viene mucho este año. ¿Sí? Pero yo de moda, ¿sabés lo que entiendo? Yo de moda, me da muchísimo, esto te queda divino. Estás maravilloso, estupendo. ¡Vamos, arriba, Manuel! ¡Vamos, vamos, que te puede! ¡Arriba! Gracias, señor. Gracias por iluminar las tinieblas de mi pensamiento. ¡Gracias, señor! Y gracias a mamá. Peluca nueva, vida nueva. Vas a ser otro hombre. Otro hombre lleno de coraje y de valor. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo me queda la zapatilla? Divina te queda, mamá. Lo importante es que estés cómoda. Claro que ¿ya sí. Te vas a ensayar? ¡No! ¡No! Me las puse para que el pie se vaya acostumbrando y mañana me pienso bailar todo. Bueno, ahora me voy a la casa de Dora, no soy. No saben cómo estaban quedando los trajes y la maravilla. Después vuelvo. Mira, ¡pa! 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 ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¿Cómo le pegó fuerte lo del carnaval? Está la bien. Murga. Es bueno que se pueda divertir, ¿no? Sí, ya lo creo. ¿Y vos? ¿Cuándo pensás divertirte? Yo no quiero problemas ni con Diego ni con nadie, mamá. Pará, Jimena, pará un poquitito. Ni siquiera conmigo podés hablar. Es que no tengo nada de qué hablar. Cada vez que veo a Diego, algo estalla. Alguna razón debe haber, ¿no? Sí, no, no vale la pena. Diego no vale la pena. Ya está en otra historia. Eso no es respuesta, hija. Creo que vos sos la única que te gusta la idea
de que Diego y yo podamos estar juntos. Yo quiero verte feliz. Es lo único que quiero. ¿Sabes qué, mamá? Creo que fui muy tonta, pero muy tonta, ¿eh? Yo me enredé pensando en Diego. Y antes de que él apareciera estaba bien. Yo estaba bien. No quiero que eso cambie ahora.